nueva etapa así, después de decir, bueno, me voy a sentar a componer y voy a hablar de algo así. ¿Es como más difícil o antes era más sencillo? A la hora de... ¿De componer? No, en mi caso sigue siendo igual. O sea, lo sigo haciendo de la misma manera. No lo veo más difícil. Y las cuestiones líricas de escribir. Sí. ¿Ha cambiado algo eso o es lo mismo? Lo que pasa es que, por lo menos en mi caso, cuando escribo, qué sé yo, con esto puede ser medio traicionero lo que voy a decir, como que no me gusta caer en lugares comunes o en lugares comunes, sí, en lugares comunes del rock, ¿no? La típica letra del rock, trato de que diga algo y que vaya siempre con la melodía. O sea, al ser una banda pop, soy muy rompehuevo conmigo mismo de decir de que las palabras sean melodía también, ¿no? De una. La que, no sé si se entiende. Sí se entiende. Para mí es como muy gráfico, pero no hay muchas veces no me logro hacer. Bueno, entonces escuchemos entender. Una canción, ¿te parece? Dale, escuchamos una canción de acá con la gente de Efecto Manuk, no se batan y seguimos rockeando acá, en La Púa. Con el Efecto Manuk acá en La Púa. Y bueno, vamos a darle un poquito de participación acá a los compañeros rockeros. Acá el amigo ya es como que si hace un paro de batería, se paran un montón de bandas. Ya lo conocemos. ¿Cómo se sienten ustedes las chicas acá trabajando en conjunto? Con rockear con varones. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se siente? Yo empecé tocando con ellos, así que es como... natural, o sea, claro, sí, no es como que... ¿Es exigente el amigo acá con el tema musical y es caprichoso? ¿Cómo es un ensayo de Efecto Manuk? No sé si exigente, pero sí meticuloso. Pone, si sale algo mal, no, volvemos a empezar. Entonces volvemos a empezar hasta que salga bien. ¿Y vos lo corregís a él con las voces, así, con el teclado? Sí, también. ¿Lo tenés ahí? Diciendo, ah, es que esto va entre todos, sí. Digamos, si a él le pasa algo que justo se equivocó, que no sonó bien, todos vamos y decimos, o si algo no sonó como nosotros esperábamos, todos aportamos algo. Definiendo acá mi amigo como que la banda es netamente pop, o sea, hacen un pop. Yo siempre creí que el sonido, y más a él lo conozco como músico de rock, así. Y siempre como que él siempre buscó un sonido londinense, más Zeppelin, setentero. Uh-huh. Pero ahora justo como que vos dijiste, estamos en una etapa ochentosa, o sea, estamos como popeando, sí. ¿O no? Sí. ¿Vos crees eso? ¿Pasa eso? Sí, están siendo más pop las canciones. Pero asimismo también no dejamos de tener la influencia de lo que es el rock. ¿Es difícil tocar pop en el rock local, en la escena del rock local? Sí. Sí. Sí, porque... pero yo creo que... sí, acá... no es difícil, no me voy a quejar. No voy a decir, ah, sí, a nosotros, los pobres, no. Pero es difícil, qué sé yo. Digo, igual nos van a ver y te dicen, es otra cosa, es algo, es otra cosa. Y está bien que lo hagan porque como que no se ve acá mucho. Entonces, a la gente le gusta. Posición, así decir, bueno, sí, la gente le gusta esto, puede parecer raro, o te gustaría llegar de otra forma. No, sí te gusta, porque primero es la intención,
como te decía recién, hasta con el tema de las letras y eso, de no caer. Por ahí después escuchan y dicen, este sonso está hablando y está cayendo en lugares comunes, que eso ya a mí no me parece que nosotros caemos en lugares comunes con las letras. Pero sí siento que hay como que la banda es como otra cosa de la movida local, así.